On a delta in the river's mouth. Buenos días, estoy grabando con el móvil porque me he dejado la cámara. Es bastante temprano, yo entro a las 8:30, pero más temprano, yo llego a las 8, 8 menos algo, y yo desayuno en el bar. Mirad qué mono, por favor, está jersey. Bueno, es que luego os contaré, realmente esto no es un... Bueno, yo no me lo pillé como un jersey, sino que me lo pillé porque es un vestidito por aquí para llevar debajo del bikini, o sea, encima del bikini. Pero he dicho, vale, me lo pongo. ¿Qué pasa? Que hoy llueve, chispea. Entonces, claro, se me cala todo. Hello. Bueno, ya he llegado a casa. O sea, es... No sé qué hora es. Pues son las 8 de la tarde y es que he estado también desaparecida porque he estado malísima, que yo lo he dicho, bueno, lo dije por stories, pero claro, por aquí nada. Yo he estado malísima, malísima, malísima. Tuve un virus y me dejó cao, o sea, y aún así yo iba a trabajar, pero muy mal, o sea, lo pasé muy mal y ahora ya estoy mejor, o sea... Ya pasé eso, pero es que luego me vino un resfriado, o sea, es que me ha venido todo junto. Entonces no se ha podido grabar, pero bueno, os voy a grabar los días. Y nada, lo he dicho, pues he ido a trabajar, he vuelto. ¿Y qué pasa? Que luego he quedado con mi amiga Patri. No he grabado absolutamente nada porque hacía un montón también que no la veía. Y hemos tomado algo y nada. No he tenido práctica de conducir porque antes la estaba haciendo todos los días. Pero si las hago... O sea, todas las tardes, las prácticas, yo no tengo nada de vida, o sea, cero. No puedo hacer absolutamente nada porque salgo de casa a las 6:30 de la mañana y vuelvo a las 9:30 de la noche. No. Lo que he hecho ha sido organizarme las prácticas como 3 días a la semana y ya está. Y ahora que estoy grabando me estoy viendo el pelo súper largo, que el otro día también subí un stories y mucha gente me dijo en plan, Dios, qué pelo más largo. Y es verdad, es que me crece muy rápido. Pero bueno, me voy a cambiar, me voy a quitar ya esto, me voy a poner cómoda. Bienvenidos a un nuevo vlog. Ya estoy aquí para quedarme. Simplemente tengo que organizar mi tiempo. Buenos días de sábado. La cara recién, como si me hubiese despertado, porque es que hace literal 20 o 30 minutos que me he despertado. Hoy tengo uñas ahora, que mi hermana me ha buscado un hueco súper temprano. Así que nada, era o ir a las 9 de la mañana a hacerme las uñas o no poder hacérmelas. Y yo no puedo ir así. O sea, me las estoy comiendo, me estoy quitando yo el esmalte. O sea, así que bueno, let's go. Las uñas que las tengo hiper cortas porque como me las como, yo que no tengo unos dedos preciosos, pero las uñas han quedado muy bonitas. Me he cogido este color, me parece muy mono. Sí, señor. Thank you. Pues ya tengo mis uñas nuevas, por fin, la verdad. Son preciosas, la verdad, el color me gusta un montón. Y ahora tengo clase de conducir a las 12:15. Y son las 10:30, 11 menos 20 o así. Y claro, yo las clases de conducir las tengo en Palma, porque la autoescuela está en Palma. Entonces tengo que ir a Palma y es un poco coñazo. Me tengo que unir a casa a cambiar los zapatos porque iba con unas menorquinas buenísimas, pero claro, con eso no se puede conducir. Conduje una vez así, menos mal que la profesora no se dio cuenta, y lo pasé fatal, 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 fatal. Así que nada, ese es mi plan: cambiarme, ponerme unas zapatillas e ir a la autoescuela. Hello. Hoy, esta tarde, estoy haciendo el cambio de armario. Porque si no lo hago ahora, pues el fin de semana, pues entre semana, es que es imposible. O sea, no se puede. Y tengo una liada. Es que mira todo esto. O sea, todo esto y todo eso de ahí. O sea, es que no... Mira, os voy a contar lo tonta que soy. Bueno, a ver, tonta no, obviamente. Porque habría que verlas. Bueno, o sea... Bueno, tonta no, a ver, eran las circunstancias, ¿no? Estoy sudando como una cerda. Ya sabéis que yo el año pasado pues no viví aquí. Entonces, esto ocurrió en... O sea, yo me vine aquí a vivir en noviembre.
Sí, finales de creo que el 1 de noviembre o así. Vamos, noviembre, ya era invierno, ya no utilizaba yo la ropa de verano ni nada. Entonces yo ya en su momento, en esa casa, hice el cambio de armario. Vale, ¿qué pasa? Que, pues a saber cómo yo tendría la cabeza en ese momento, que yo no me llevé todo. Encima me lo tuve que llevar por tandas, era como una mierda. Porque era cada 2x3 como... Ay, venga, otra vez, tal y cual, ¿no? Era como tal, pero claro, yo mentalmente, pues bien, no estaba, claro está. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, se ve que lo cogí todo súper rápido y no... Es que me tiembla todo el cuerpo, yo, este puto calor. Y claro, yo no sabía realmente qué cogía y qué no cogía. Ahora que yo he tenido que abrir maletas, he tenido que mirar bolsas, tal y cual... Bueno, yo ya sabía hace unas semanas porque... Ya como que rebusqué un poco y dije, ups. Y yo sabía que me había dejado dos bolsas grandes. Pero bueno, en mi mente estaba como, ojalá sea la ropa de deporte o las camisetas que no utilizo, o cosas así, ¿no? En plan, o pantalón así. Que eso me da igual. Eso me da igual que se pierda o sea, me da igual que no recupere. Pero la cosa es que me he dejado toda la ropa. Dos bolsas enormes de mi ropa de verano, de mis monos, de mis vestidos. Bueno, tenía unos monos, unos vestidos preciosísimos. Y para que veáis, toda la ropa de deporte, que es la ropa que menos me voy a poner este verano, seguramente la tengo toda. Toda. O sea, está un top que a lo mejor jamás, o sea, que a lo mejor me he puesto una vez, la tengo. O sea, lo tengo. Ahora mis monos, mis vestidos, mis tal, mis cual. Pues no lo tengo. Que lo fácil y lo que muchas pensaréis en plan, Anto, pues vea por él o pues ya nos compraremos más ropa, ¿no? O sea, es lo que pienso, digo, bueno, pues paciencia, es que a lo mejor tampoco la ropa esa me quedaba. Y es como, bueno, tampoco hay necesidad de ir a por esa ropa. Aunque me dé coraje de, jolín, es que estaba ese vestido que me encantaba, uno verde, uno así bichi, uno de Zara que me compré, es que monísimo, que podría llevar a la perfectamente. Que de hecho, tengo, o sea, esta semana que entra me voy de viaje, por trabajo. O sea, por trabajo, pero no como apague y vámonos, sino por mi trabajo. Entonces, nada, es ida y vuelta, ir a Madrid, vamos a un evento por el lanzamiento de un producto de una marca con la que trabajamos, vale. Entonces voy, ¿vale? Y el dress code es vitamina C, no tengo nada naranja. O sea, yo sé que ahí había un vestido muy mono naranja, bueno, que hacía tonos naranjas en plan tal, que hubiera podido perfectamente llevar y no lo puedo llevar. Y ahora busca algo naranja en las tiendas, que el otro día fui a Stradivarius y no había nada. Naranja, no había nada. Entonces, no sé, pues mañana, pues no sé, pues el lunes ya miraré a ver si voy a Zara o a Mango y cojo algo así, naranja. Pero para que veáis, o sea, ¿dónde tira la cabeza yo en ese momento? Que me he llevado toda la ropa de deporte. Y ropa que tenía en una bolsa que era para dar, porque no la quería. Y en plan la metí y claro, esa ropa ahora está aquí y mi ropa de verano pues no está. Para que veáis que cuando pasa algo así, pues una no está en sus cabales y no piensa. Yo tengo ahí mis dos bolsas que las visualizo donde están, en plan, están ahí esperándome. Pues que esperen. Eso no significa haber terminado mal, ni mucho menos, Por sí. Pero a veces esto es mucho mejor que todo lo demás. Mirad, haciendo el cambio de armario, por cierto, os voy a enseñar este vestido que me encanta. Es de Shane, ¿vale? A ver. Mirad, es buenísimo. Y cuesta 14 euritos. Os lo voy a poner en el link, en la cajita de información, ¿vale? A ver si luego me da tiempo a enseñaros más cositas, si no en el próximo vlog, porque voy corriendo a buscar algo para que me valga para el evento del donde el dress code es vitamina C, o sea que tengo que ir de naranja. Y buscando, o sea, haciendo el cambio de armario y rescatando cosillas de bolsitas y cosas así varias, pues he encontrado mi neceser de he encontrado mi neceser, vale, de 1000 cositas que estaban aquí, que por cierto estos pendientes son monísimos de la vida, la verdad me parecen monísimos. Y en fin, tengo unos pocos.
donde he encontrado los anillos estos de Bien Anillos, que me encantan para este verano. Para el verano me flipan. Y siempre me los pongo desde que los tengo, yo como de hace 2 años ya. Así que bueno, voy corriendo porque si no me cierran. Buenos días por la mañana. Aquí cogíamos avión desde Palma a Madrid porque, como os comenté, teníamos un evento de una de las marcas con las que trabajamos y nos habían invitado a un evento de la presentación de un nuevo producto y, como os comenté, el dress code en principio era vitamina C. Yo creía que era obligatorio, pero no, al final era opcional, así que yo opté por no ir con el dress code y ir toda de beige porque para mí era más fácil y no me gustaban mucho lo que veía en las tiendas. El evento tuvo lugar en el restaurante Abascal, allí en Madrid, y la comida era una pasada, o sea, está buenísimo todo. Como veis, muchísima gente sí optó por ir de naranja, amarillo, iban todas muy monas. Y nada, al principio nos presentaron los productos de la nueva novedad de la marca, que es Ciaja, pero bueno, realmente no se llama Ciaja, se llama Yaya. Para mí toda la vida va a ser Ciaja porque es como la he conocido. Y la verdad que el evento estuvo genial, no le faltó ningún detalle. Luego vinieron un montón de influs para darle visibilidad y estuvo muy bien. El evento empezaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 6, aunque nosotras nos fuimos un poquito antes, nos escapamos un poquito antes, porque claro, nosotras sí que teníamos que coger avión porque era ida y vuelta el mismo día y nada, genial todo, la verdad. Vamos a rezar que nos han dado esto, a ver si lo podemos colar en el avión y no nos tiran las tallas de 120, de 200 y a ver si cuela, pero eso nos hemos llevado del eventito. A ver si no tenemos que dejarlas, que bueno, yo estoy convencida que sí, pero bueno. No lo vamos a dejar todo, eso sí, porque hay cosas que nos van a dejar pasar. Era evidente. Pero bueno, tenemos algunos productos. Lo hemos intentado, pero nada, hemos empezado. ¡Ah, pero creíamos que era de 200! Señora, llevamos 17 años así. Vale, no pasa nada. Pero es que luego lo tiran. Es que en vez de quedárselo ni siquiera ellos, lo tiran todo, qué pena. Hello, bueno, he llegado hace un ratín, ya son como las 10 de la noche, me tengo que cambiar porque bueno, yo tampoco os he enseñado mi look, pero el dress code realmente era vitamina C, pero era opcional. Entonces cuando yo ya me enteré a última hora que era opcional, digo, mira, voy toda de beige y la verdad es que iba muy moni. A ver si os puedo enseñar ahora, ¿sabes? Porque esta mañana pues no os he enseñado nada. Así llevaba también un chalequito, muy moni. La verdad, me gusta mucho. De hecho, estos pantalones me los he cortado porque me quedaban larguísimos. Y nada, así ha sido mi look. Esta marca fue la primera marca que yo compré en 2013. O sea, yo estaba en primer año de carrera y compré el champú este de cacao, ¿vale? Que era champú acondicionador para pelo liso, tal, tal, tal. Y yo toda la vida a esta marca la he llamado Ciaja. De toda la vida, pues no. Hoy me he enterado después de 10 años... que la marca se llama Yaya. Toda la vida para mí ha sido Ciaja. Y yo la verdad la voy a llamar Ciaja. O sea, seguramente, porque por mucho que me esfuerce en llamar Yaya, no me sale. Total, que nosotras, eso, hemos ido en calidad de marca, por así decirlo. Y hemos estado, pues eso, hemos llegado a Madrid, hemos ido ya directamente al restaurante, que era el restaurante Abascal. Y ahí pues se ha hecho la presentación de la nueva gama, la vitamina C, que bla, que bla. Y nada, muy guay eso. También han venido un montón de influs, bastante tops, la verdad, tengo que decir. Y ya está, y luego hemos estado un buen rato allí. Hemos comido súper bien, tal, tampoco os iba a grabar yo todo porque... o sea, es que estábamos con gente y tal y cual. Al final grabo lo que puedo porque para el final, para mí no era un evento de influ ni nada. O sea, yo no iba en calidad de influ, es que a mí ni siquiera me hubieran invitado seguramente, obvio. Entonces yo realmente estaba pues ahí trabajando, por así decirlo, pero era mi día de trabajo y también era, vamos, contaba igual. Y nada, he llegado, hemos cogido el avión de las 8 menos 25, hemos llegado a Palma a las 9 y a las 9 y 10 pues he cogido autobús y me he venido por acá.
y ya estoy muerta. Y son las 10 y pico, así que me voy a dar una ducha. Y ya he preparado la comida para mañana, para llevarme, que ahora os enseño. Son huevos rellenos, que están buenísimos. Y picos también. Tengo que duchar todavía y tengo que preparar lo que es la ropa para mañana, que no tengo preparado nada. Y mañana a las 6 de la mañana suena mi despertador. Así que bueno, me voy a dormir. ¿Vale? Hello, bueno, para variar, se me olvidó cerrar el vlog. Yo realmente tenía pensado subir otro, pero no sé qué pasó, que a la hora de exportar el otro, por eso no lo pude subir, no se escuchaba nada, absolutamente nada. Lo exporté como 5 veces y dije, vale, pues algo ha fallado, no sé qué ha pasado, esperemos que esté, porque todavía no está editado. No pasé absolutamente nada y se escuché todo perfecto. Y bueno, sé que es cortito porque al final solo os grabé como cachitos de 3 días, pero bueno, ya sabéis... no me dedico 100% a esto, tengo otras obligaciones que atender, evidentemente lo principal es el trabajo y lo segundo que me está atormentando un poco bastante ya es el carnet. No sé, o sea, estoy deseando sacármelo porque obviamente a mí me quita bastante tiempo, no es lo mismo que si yo llegase a mi pueblo hiciese una hora, porque realmente ni las prácticas son de una hora, son de 40 minutos, creo que son ya en todas las autoescuelas, y tal, o sea, es como si llegas a mi pueblo del trabajo, hiciese mi práctica y ya está, pero realmente no es así porque yo llego a mi casa, saco a las perras y luego me tengo que volver a ir a Palma, coger el tren, volver a irme a Palma, hacer mi clase, coger otra vez el tren, llegar aquí y al final llego a las 9:30 y a veces son las 10. O sea, entendedme que al final, ojalá, yo creo que una vez que me saque el carnet de verdad voy a tener más tiempo. Pero bueno, ahora pues es lo que hay y no pasa nada, o sea, yo creo que es cuestión de tiempo, aunque todavía no quieren apuntarme a examen. No quieren. Hay una lista de espera de 1 mes y medio, pero no quieren apuntarme a examen. Yo os prometo, yo no lo hago tan mal, os lo juro. Yo el otro día simplemente tuve un problema a la hora de reducir de tercera a segunda. Es que realmente las autoescuelas te enseñan a probar, pero... Pues eso, las autoescuelas te enseñan a probar, a hacerlo perfecto para el día del examen. Pero a conducir es que tú aprendes sola. Jolín, no sé, estoy como un poco... No estoy desmotivada porque llevo 25 clases solo de 40 minutos, no es tanto, ¿eh? No es tanto. Pero no sé, es que a este paso creo que voy a hacer 40 o 50 y es que me voy a dejar un dineral. Pero bueno, al final yo tengo que ir preparadísima y yo solo sé. Pero joder, no lo hago tan mal. Yo lo único que tuve es eso, en la última clase un problema de reducir de tercera a segunda, que no levante el embrague. Pero bueno, chica, estos fallos es que nos pueden pasar y obviamente yo no soy una crack conduciendo, pero mal, lo que es mal, mal, de decir no puedes presentarte a examen, yo creo que no. Pero claro, aquí la última palabra la tiene el profesor. Y el profesor, yo le dije así, en plan, fue muy gracioso porque cogí yo y le dije, ay, es que me han dicho que hay como 2 meses de espera. Y me dice, es 1 mes y medio, Anto. Y dije, vale, pues 1 mes y medio, pues sí, me podía apuntar y tal. Y hizo el profesor... O sea, yo creo que se le fue la saliva para el lado. Y dije, hostia. Claro, yo también, tonta, se lo dije justo después de haberla cagado de reducir a tercera a segunda. Y diría, esta tía, ¿dónde va a ir? ¿Saben dónde vas tú? ¿Pero tú quién te crees? ¿De qué vas? Y claro, voy a esperar unos días más y le voy a decir, oye, ¿tú cómo ves presentarme? Apuntarme, o sea, no estoy diciendo de presentarme dentro de una semana, 2 semanas. No, estoy que a lo mejor me presento en agosto, ¿sabes? Estamos en junio. No sé, estoy como un poco así. Pero bueno, nada, no os voy a dar la turra, que gracias por verme. Y pues eso, si os ha gustado, pues dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.